Desde el Centro Deportivo La Gota Fría, les presento esta nueva edición de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Mariana Pajón ya llegó a Valledupar para competir en los Juegos Bolivarianos 2022. La deportista hizo reconocimiento de la pista BMX la mañana de este martes y hará su debut el próximo 1 de julio. Yo sé que se ha hecho mucho esfuerzo para hacer esta pista, así que estamos de verdad muy orgullosos de que se tenga. Ojalá siga habiendo pista, o sea, que no sea solamente para eso, que el escenario quede y que hayan clubes y la liga dé todo lo mejor para que haya niños acá entrenando. Soy muy orgullosa de ponerme esta camiseta y cada vez que a mí me convocan para poderlo representar, yo así sea, apretando lo que sea, estoy ahí. Yo sé que no va a ser fácil, sé que me va a doler, pero voy a estar muy orgullosa y que voy a dar lo mejor de mí. Un adulto mayor se quitó la vida al interior de su vivienda ubicada en el barrio Bello Horizonte de Valledupar. Se trata de Adam Padrulesmu, de 80 años, quien fue hallado por sus familiares sin signos vitales en la sala de su vivienda. En un centro médico de Valledupar falleció adolescente de 17 años, quien había sido herido con arma de fuego en el municipio del Copey Cesar. Se trata de Álvaro Daniel Castro Sánchez, de 17 años, quien recibió 2 impactos con arma de fuego el pasado 1 de junio cuando se encontraba en el barrio Corea del Copey. El Consejo de Estado negó la demanda en contra de la elección de Jorge Luis Fernández como director general de Corpocesar. Los demandantes argumentaban de que existían algunas recusaciones sin resolver y por ende no se contaba con quórum para realizar la elección. Sin embargo, el Consejo de Estado tomó un pronunciamiento de la Procuraduría donde se resolvían estas recusaciones y argumentaban que el listado de elegibles que se elaboró en 2019 no había tenido ningún vicio, por lo cual se continuó con el proceso de elección y se escogió en octubre de 2021 un nuevo director en propiedad. El deportista Arcángel Barbosa García de Aguachica Cesar ganó medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2022. El deportista, entre lágrimas, celebró el sufrido triunfo. Muy contento, obviamente, de representar a Colombia en mi tierra, en el Cesar. Soy aguachiquense, pero obviamente soy cesarense de corazón también. Y pues muy contento, gratitud siempre infinita hacia Dios y obviamente hacia todas las personas que hacen parte de este proceso. Luego de luchar varios días en un centro médico de Valledupar, falleció el adolescente de 17 años, David Eduardo Fernández Gómez, quien recibió un disparo en el rostro cuando se encontraba el pasado 13 de junio en el barrio 7 de agosto. Fernández Gómez residía en el barrio El Edén, sur de la capital del Cesar, y al momento del hecho se encontraba en el sector 7 de agosto con varios amigos, entre ellos un menor de 14 años, quien resultó herido por sujetos quienes sin mediar palabras le dispararon. Decenas de familias del corregimiento de Guaymaral, jurisdicción de Curumaní, se encuentran damnificadas debido al desbordamiento de la ciénaga de Zapatosa. Este es un caserío de aproximadamente 60 viviendas, el cual está siendo afectado por las crecientes de la ciénaga del Zapatosa, las casas completamente inundadas. Este es un corregimiento en el cual su actividad económica es la pesca. Estamos acostumbrados a pescar en el agua, pero no vivir en el agua. Un muerto, 2 heridos y 1 capturado dejó celebración del Atlético Nacional en Valledupar. La víctima, que recibió 4 puñaladas en el tórax, fue identificado como John Martín González Carval. El hecho se registró frente al establecimiento 315, ubicado sobre la avenida Simón Bolívar, tras una riña que se fomentó por el triunfo del Atlético Nacional. Uno de los heridos es el adolescente Daniel Urina Vanegas, de 15 años, quien registró una lesión en la pierna izquierda, siendo atendido en el Hospital Rosario Pumarejo de López. La otra persona herida y quien además fue capturada por las autoridades luego de lesionar con arma traumática a dicho adolescente, responde al nombre de Iván Alfonso Tobar Calván, de 23 años, quien fue trasladado a la clínica Laura Daniela, puesto que presenta una herida por arma de fuego a la altura del glúteo. Esta persona se encuentra bajo calidad de capturado. Tras permanecer en estado crítico en una clínica de Valledupar, falleció Edgar Mestre Arévalo, quien sufrió un accidente de tránsito cuando llegaba a su finca en Pueblo Bello Cesar. El agricultor dejó su camioneta estacionada en la vereda Costa Rica mientras realizaba unas diligencias, pero se percató que el vehículo comenzó a rodar varios metros. De manera ágil se trepó en la camioneta, pero esta se volcó y le cayó sobre su humanidad.
defendió a su hijastra de su padre biológico y fue asesinado a puñal en el barrio Villa Inés de Becerril Cesar. Leiner Alfonso Romero Gámez, de 37 años, fue asesinado a puñal en medio de una riña que se originó con el papá de su hijastra, quien llegó hasta la vivienda donde la niña vivía con él y con su madre biológica para llevarse a la menor a la fuerza. Una mujer que se movilizaba en una motocicleta por el barrio Panamá de Valledupar fue arrastrada por delincuentes, quienes la abordaron para despojarla de su bolso. El hecho ocurrió la madrugada de este lunes festivo, cuando la víctima, que fue trasladada a un centro médico debido a la gravedad de las heridas, al parecer salía de un estadero ubicado en el lugar de los hechos. ¿En dónde vives tú, Milagro? Está sola.